¿Sí? Mamá, que soy yo, Pedro. Ay, hijo mío, qué alegría escucharte. ¿Dónde estás? Ahora estoy en Madrid, pero mañana tengo que viajar temprano a Milán. Tan liado como siempre. Oye, ¿y qué tal la salud? Bien, 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 bien. Oye, mamá, que te voy a dar una sorpresa, ¿eh? Este verano sí voy a poder ir a pasar unos días en casa. ¿Y cuándo te irás? Mamá, por favor, si todavía ni siquiera he ido. No sé, yo creo que me podré quedar toda la semana. Vale, vale. Pues aquí estaremos. Bueno, qué tontería. Si no vamos nunca a ninguna parte. Bueno, ¿y qué tal las cosas por ahí? Uy, esto está lleno de veraneantes. Cada año vienen más. Ya. Papá. Ya sabes, hijo. Tan rarito como siempre. Es que está muy mayor. Está muy mayor, está muy mayor. Bueno, te dejo, ¿eh? Cuídate, nos vemos. Pedro, hijo, ¿y tú qué tal? ¿Sabes quién ha llamado? Era Pedro. ¿Sí? ¿Qué quería? Ha dicho que viene el viernes para quedarse una semana. Sí. Seguro que si viene es porque quiere algo. Ay, ¿pero qué va a querer nuestro hijo de unos viejos como nosotros? Tu hijo siempre se ha movido por el interés. No le importa su familia, ni su pueblo, ni nada de nada. Ya estamos como siempre. Él tiene que vivir su vida. Falta que me ayudes. Puedo sola. Cada vez hay más problema para aparcar en este pueblo. Como si a ti eso te importara mucho. Si no, nos movemos de aquí. ¿Hace cuánto tiempo no vamos a la capital? ¿Y qué se te ha perdido a ti en la capital? ¿Y qué se te ha perdido a ti en el aparcamiento? Nada. Pero si tu hijo va a venir con el coche, le va a resultar un poco difícil aparcarlo. No. Echa unas monedas en esas maquinitas que ha puesto el ayuntamiento y lo deja aquí al lado. Pero eso de la hora o de la otra, de como coño se llame, solo sirve para unas horas. Menudo son los del ayuntamiento. No saben qué inventar para sacar dinero. Bueno, pues lo deja al lado del campo de fútbol, a la entrada del pueblo. Ahí no hay máquinas y hay mucho sitio. Pero eso está muy lejos. Que no, hombre, que no. Estaba pensando que si le hago un poco de sitio, lo puedo dejar aquí junto al mío. Pues ahí no cabe, como no sea que lo ponga encima del tuyo. Si lo pego un poco más y corto el árbol, seguro que caben los dos juntos. ¿Quitaré el árbol? ¿Tú eres tonto? ¿Cómo eres, mujer? No se pueden tener ideas en esta casa. Pues si además da igual lo que yo diga. Al final vas a hacer lo que te venga en gana. ¿Eh? Que la poda buena tiene que ser antes de San Andrés. Y a poder ser con luna menguante. Es que yo de noche y con la luna no veo nada. Me refiero que la poda tiene que ser cuando a la luna... Pero qué gracioso es usted. Graciosísimo. Bueno, pues como le iba diciendo, el tronco tiene que estar seco para que salga con más fuerza. Que no lo estoy podando, que lo estoy quitando. ¿No ve que le he dado un tajo por la mitad? Pues para aprovechar la madera, mejor es cuando esté más seca y no ahora con toda la savia. Que no lo estoy talando, ni lo estoy podando, ni nada de nada, que lo estoy quitando. ¿Vale? ¡Ya está! Bueno, hombre, vecino, pero no es para ponerse así. Yo solo quería ayudar. Pero siga usted con el serrucho tratando de cortarlo por la mitad. Que ya verá usted lo que hace cuando se le caiga el árbol al suelo, ocupe todo el camino y con toda la rama sin quitar. Si por aquí no va a poder pasar nadie, ni coches ni personas. Pero tranquilo, que no seré yo quien vuelva a intentar pasar por aquí para que le interrumpan el camino.
Adiós y buena faena. ¿Qué hay, Arcadio? Buenas tardes. ¿Qué? ¿Hace un traguito de vino? Hace, hace. Que me estoy quedando sin fuelle. No me extraña. ¿A quién se le ocurre con su edad ponerse a quitar el árbol solo? ¿Acaso estaba enfermo o se iba a caer? No, nada de eso. Estaba viejo, eso sí, y apenas daba sombra. Pues entonces con más motivo, no entiendo a qué tanta prisa. El viernes viene mi hijo a pasar unos cuantos días con su madre y conmigo. Y le estaba haciendo un hueco para que pueda aparcar su coche sin problema. Pero hombre, haberlo dicho antes, se me podía haber avisado. Tenemos un montón de plazas libres en los aparcamientos de los edificios que estamos construyendo justo aquí al lado. Yo no creo que haya ningún problema que por un par de días pueda dejar el coche allí.